bienvenidos a otro fondo de pantalla. Hoy les proponemos una entrevista muy especial. Nos vamos para un lugar bastante particular en esta entrega. Vamos a conversar con la licenciada Marcela Mena, licenciada en psicología y también sexóloga clínica. Marcela, un gusto tenerte. ¿Cómo estás? Ah, lo mismo. Me encanta que me hayan invitado. Un bueno, placer. Muchas gracias. Bueno, recién conversábamos y uno cuando aborda este tema claramente lo hace muy de afuera porque no este, uno cree que a veces se entiende cosas y no las entiende, uh -huh. por lo menos para trasladar a la gente y que la gente entienda algunas cosas. Así que acá, más que nunca, somos nexo, por eso estás aquí. Y comenzar hablando de los prejuicios. Hoy creo que entramos en una época en donde uno ve las nuevas generaciones, los millennials o este, lo, los chicos más jóvenes, adolescentes, y eh, cree que tienen menos prejuicios ¿no? sobre la sexualidad, sobre cómo vive su sexualidad. Uh -huh. eh, ¿Es así? ¿Cómo, cómo lo ves? Comparándolo con otras épocas, es, hay ciertos prejuicios que estaban antes que hoy no están. Uh -huh. Luego se instalan otros prejuicios. Cada época tiene sus mitos y sus prejuicios. Pero es cierto que hoy en día los chicos viven la sexualidad eh, desde lo que sería el placer, la, la satisfacción, el encontrarse uh -huh. con un otro, más que. Eh, la, la función principal que era en aquellos tiempos la reproducción, o sea, el tema de la sexualidad pasaba por esto, por la, por la reproducción. Y de allí todos los prejuicios que esto desencadena y todos los mitos. Uh -huh. eh, por eso hoy el tema de la diversidad y de poder estar con quien realmente uno elige para, para sentir el placer. Eh, sí está más libre. Es como que se ha ganado no solo, no solo la posibilidad de hablar, de informarse, de entender más la sexualidad, sino el poder sentirse libre Ajá. frente a esto. Sí. Eh, y, y con esto se han caído varios prejuicios, pero algunos quedan. ¿Cuáles son? Algunos esos? quedan. Eh, que, que involucra mitos, uh -huh. sí como que esta necesidad de que sí o sí... Eh, si no funcionás desde, de, con una performance desde una erección, por ejemplo, uh -huh. en el varón, entonces no hay sexo. Es como que no sos este, un buen amante, uh -huh. no sos bueno en esto, en la cama. Eh, y la verdad que esto tiene que ver eh, uh -huh. con lo que antes necesitábamos que fuera, que era... La, la, el sobrevivir la especie, la función de reproducción. Algo más, básico, claro, algo más básico, el macho. Claro, algo más básico, el macho. Entonces hoy en día sigue sosteniéndose, si bien la idea más machista ha caído, uh -huh. en realidad sigue sosteniéndose este, este prejuicio de que si no funciona, si no tenés una, una buena performance, si no va bien, entonces no te van a elegir o, o, se, va, o se va a caer la pareja o... Bueno, esto es un prejuicio, porque uh -huh. la verdad que en realidad lo que hoy se ve y vienen a buscar en el consultorio es información sobre qué, qué es un encuentro sexual. Y un encuentro sexual no tiene que ver con solo encuentro de genitales, uh -huh. sino que tiene que ver con aplicar todos los sentidos. Y eso es lo que los chicos hoy están, más allá de que los adolescentes... Buscan cuerpo a cuerpo y sentir las sensaciones. experiencias. Claro. claro. Pero en realidad ya los mayores entienden que hay que conectarse desde otro lugar. Y ahí es donde van cayendo algunos prejuicios. Uh -huh. ¿sí? eh, los sentidos son muy importantes. Antes se le llamaba a esto sexualidad tántrica. Uh -huh. Como si, uno, si, si, si nos vamos de la genitalidad, entonces era otra cosa. Hoy no, encuentro sexual involucra todo lo que signifique el acercarse, lo erótico, una mente erótica, la seducción, uh -huh. la mirada, el movimiento, el hacer intervenir los sentidos. Sin necesidad de esa genitalidad que vos mencionabas Exacto. de llegar a, a ese momento este, plenamente eh, clásico, ¿no? De, del sexo, del orgasmo de la mujer y del. Pero aunque, no sé, también te pregunto, eh, dentro de esa... Eh, de sexualidad sin llegar a genital también puede haber orgasmo en la mujer o en el hombre, sí. Por eso, sabes, otro, otro prejuicio más y otro mito que de pronto, si no hay orgasmo, uh -huh. entonces tampoco quiere decir que estuvo bueno el encuentro sexual. Bueno, no, por supuesto, el orgasmo es parte de lo que eh, se da en un encuentro, pero no es el encuentro, como tampoco la erección es el uh -huh. encuentro. Dentro de lo que nosotros llamamos respuesta sexual humana, tenemos fases. Y en las fases está el deseo, la excitación, lo que sería la meseta, que es el punto máximo donde uno está con la plena excitación, uh -huh. el orgasmo y luego la eyaculación y lo que sería el periodo refractario, volver a la basalidad. Ahora, que esté el orgasmo o no, es una consecuencia que se puede dar o no, no es el objetivo. Y ahí es donde, donde estamos cambiando este prejuicio, que es, estuvo mal, si no hubo orgasmo, si no hubo penetración, eh, si no tuvo una buena erección, si se le cayó la erección, entonces quiere decir que esto no funciona o se frustra porque claro. en realidad no hubo, no. Hay que correrse de ese lugar. Voy un poquito más atrás y, y, y te pregunto, hablando de estos mitos y demás. Eh, y vuelvo desde un preconcepto mío a ver si voy, voy bien rumbiado. Hablando de eh, la sexualidad, cómo se perciben hoy, digamos, este, cómo es aceptado o no dentro de un grupo eh, una chica que por ahí tiene una orientación más este, lesbiana, un chico gay, este, o que se perciben bisexuales, o sea, ya eh, da la sensación de que hace 10 o 15 años, y ni hablar mucho más atrás, eh, era un carterito que le colgaban a alguien y era muy difícil sacárselo y había mucho prejuicio ahí. ¿Hoy? ¿No es así? No, hoy ya ha, eh, No es que no existe algunos, uh -huh. porque yo que te decía que estuve mucho tiempo ahí en, en las escuelas. Eh, se dan prejuicios todavía, a algunos, pero la verdad que entre los jóvenes esto está más que claro. Eh, elegimos a la persona, al ser. Pero la verdad que no, no importa eh, qué este, sexo biológico tenga ¿Ah? o qué eh, identidad de género tenga, sino es cómo nos damos placer. Entonces ya no es vos sos tal. Inclusive cuando viene la gente y me pregunta por tantos nombres, porque surgen, viste que hay un montón, empieza, y hay cada vez más nombres definiendo, sí, sí. yo lo que les digo es... Tratemos de dejar los nombres, no, no, no busquemos los nombres, sino dejemos que fluya y es esta persona, esta persona me genera una energía especial y a esa persona elijo. ¿Te pasó Marcela en el ámbito clínico tener que recibir a, este, este, un matrimonio o no? O dos papás o dos mamás, pero con un hijo que tiene una orientación sexual que no era la que ellos esperaban y abordar esa situación, ya sea desde la aceptación o desde la negación. ¿Te ha tocado? Sí, eso se da mucho. Este último tiempo, en estos últimos años, eso se ha visto mucho. Eh, la, la necesidad de los papás de venir a terapia para uh -huh. poder aceptar estas creencias que, por supuesto, en nuestros tiempos eran diferentes. Entonces es una, una lucha interna frente a los prejuicios y a las creencias y, y aceptar que esta es la felicidad de, de, de un uh -huh. hijo. Eh, pero lo que, la verdad que no me ha pasado en el último tiempo que, que hubiera padres que se quedaran parados en una posición muy estructurada y digan yo esto no lo acepto, uh -huh. no acepto que sea un varón con un varón o no acepto que sea una chica con una chica, no, no me ha pasado. Sí les cuesta, les genera un, una especie de shock al principio, pero después lo uh -huh. aceptan otro ámbito muy fuerte y que digamos tiene muchas líneas para analizar pero vamos a sin para no irnos tan lejos es el tema de las redes son los chicos eh, a uno le da la sensación como padre que los chicos hoy tienen la cabeza explotada pero abierta a partir de esa interacción global y virtual de las redes sociales en cuanto al contacto interpersonal pero también la parte peligrosa del sexting de este el grooming no sí eh, eso fue como una explosión Consecuencia tal vez de la pandemia. Uh -huh. ¿Eh? A partir de eso se fue, da, se fue este, potenciando todo lo que tenga que ver con las redes. Y ahí se diversificó la forma del encuentro sexual. Entonces ahí pudimos este, admitir. Eh, que el encuentro sexual no solamente es físico, sino que incluimos todo este juego a través de aplicaciones, uh -huh. a través de juguetes, a través de sexting. Pero como bien decís, también esto provoca facilidad para enganchar o tratar de este, eh, buscar entrar a los chicos eh, a partir de un adulto con esto que vos decís con, uh -huh. el, con el grooming. Eh, es un peligro, pero están tan preparados los chicos hoy, están tan informados y, y, y que en realidad se tiene... Y, y, el, y el protocolo que hay que seguir está claro. Entonces enseguida se detecta, se es informado, lo que no implica que alguna vez se pueda dar. ¿Y Google ha reemplazado para los chicos la charla en la familia respecto de los peligros de los peligros o los cuidados que debe tener con el sexo o la charla de, 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 de aquel... Eh, que pasó o aquella que pasó de la eh, niñez a la pubertad, a la adolescencia, la charla. Eh, mira la charla. Eh, ¿Tiene que estar, no tiene que estar? <laughs> tiene que estar. La charla en todos los ámbitos tiene que estar. El problema es que no era un tema que se hablaba. Uh -huh. La verdad, que eh, yo tengo 55 años y mis padres no han hablado de sexo en la mesa, ni, ni como un tema. Eh, y los chicos. Ahora, si no lo sacan, los papás tampoco lo van a sacar el tema. Entonces, no es que ha reemplazado. Ha permitido que los chicos empiecen a averiguar, empiecen uh -huh. a informarse y, y a claro. tener otras opiniones, uh -huh. inclusive científicas, ¿eh? no solamente de una revista que tenía que ver con lo social. Sí. Eh, pero no es que ha reemplazado. Igual hoy tenemos que buscar... Uh -huh poder hablar esos temas con, con nuestros hijos, o sea, sacarlos a la mesa, sí. eh, que no sea un momento de solamente mirar en, en, en el medio y que quede ahí, sino mostrar que hay permiso para poder hablar. Claro. Eh, y esto hace que haya un feedback y los grandes aprenden de los más jóvenes y los más jóvenes de los grandes. Es, eh, a, a veces me da la sensación de que muchos chicos o jóvenes nos enseñan a veces a nosotros los más grandes que transcurrimos esa etapa, yo también estoy sobre los 50, eh, sin información o con información que no era la, la más adecuada o no tuvimos esa confianza con papá y mamá para que nos cuenten, con los padres o con quienes estaban cerca, para que nos cuenten cómo era eh, o nos hagan una bajada más familiar del tema. Entonces ahora me parece que este, también hay que guiarlos, por eso creo que sí. el diálogo, la familia, hay que, hay que estar cerquita, generar esa confianza para que cuando sea necesario uno pueda... Robustecer esa data que los chicos por ahí encuentran por otro lado. ¿no? Animarse, porque los adultos por ahí temen eh, entrar en un territorio donde los chicos tienen más uh -huh. habilidad y más este, información reciente. Pero eh, fíjate que hoy en día los, los más jóvenes enseñan que hoy las parejas son diferentes a las de antes, uh -huh. que hoy la infidelidad no es lo mismo que antes. Esos son conceptos que a veces son los más jóvenes que enseñan a, lo, a los grandes, porque uno está eh, unido a esas creencias y a la tradición de lo que fue una pareja en aquel tiempo. Uh -huh. Y hoy las parejas, hay tantas clases de parejas, de, de, de diversa índole, y las pautas y las normas de transcurrir de esa pareja que es independiente en cada una, es diferente. ¿viste? No es más, eh, este, eh, son dos y esos dos... La monogamia y, y la exclusividad. Uh -huh. Eso hoy puede elegirse, pero también hay muchísimas formas de estar en pareja. Eso se aprende, eso también lo tienen más fácil este, los, los jóvenes que los grandes. Ajá. ¿Mm? Es ahí, ahí también pero es me ha tocado de parejas que de pronto ya... En el consultorio, parejas que de pronto ya no estaban tan bien en la sexualidad, porque la sexualidad nos recorre y nos transita y la transitamos durante toda la vida. Y, la, y se va transformando en una pareja, no es lo mismo cuando uno recién se conoce que después de muchos años. Y me ha pasado que parejas eh, adultas con muchos años de pronto digan, bueno, ya no nos estamos encontrando en lo sexual y primero les cuesta entender que hay que ir variando. pero variando no significa que tengan que comprarse juguetes y hacer cosas y raras. De algo. no es eso, sino que tienen que ir encontrando otra vez la novedad, otra vez la mente erótica. Uh -huh. pero si eso no se logra, me ha tocado trabajar con parejas donde deciden abrir la pareja. qué significa abrir la pareja? es decidir. estamos en, en, uh -huh. en, 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 en una pareja, por ejemplo, la persona que se casaba. Y seguías este, manteniendo a esa pareja, desde lo emocional vos estás vinculada afectivamente con esa persona. Y en lo sexual, en la monogamia, uh -huh. uno le da exclusividad a esa pareja y se encuentra en lo sexual también solo ellos. Abrir la pareja es que yo le puedo, le digo a mi pareja y mi pareja me dice, tengo ganas de estar con otras personas. Es sexo y no amor. Exacto. Es difícil, eh. Y entonces, mi lugar, ¿por qué? Porque yo no, no me encuentro ya con vos, uh -huh. o necesitamos algo diferente en este tiempo, o necesitamos descansar uno un poco del otro, pero, no, pero la pareja la queremos conservar. Claro. Y entonces, en, esto es en los adolescentes y en los jóvenes, se da continuamente, te digo más, no hay a veces pareja monogámica, es este, abierta. Uh -huh. eh, ya, ya cuando empiezan la pareja lo establecen así. De Cholulo, esto es el poliamor esto que se habla ahí, ¿no? bueno el poliamor es otra cosa es otra cosa parecido a esto pero es otra cosa Ajá. acá no sé la, la pareja está bien definida lo que tiene que ver con el vínculo emocional nos elegimos pero cuando tenemos ganas no necesitas ser mi infiel ni yo tampoco por qué porque sabemos que cada uno puede estar uh -huh. con otras personas eh, Marcela, ¿hay tabú hoy en el día en, el, en respecto del sexo, la sexualidad? ¿Hay algún tabú es otro cambio? Sigue habiendo, sigue habiendo, sigue habiendo los mismos, los mismos que antes, uh -huh. eh, sobre todo los que tienen que ver con la masturbación. Uh -huh. Aceptar. Y digamos que uno por ahí se, eh, se masturba o eh, es parte de esa situación claro como que es de otro a mí no me pasa comento pero sigue siendo visto a veces como algo negativo Ajá. como algo que está mal o como algo que en realidad tiene que hacerse si está solo uno y eh, a ver uno puede eh, inclusive cuando salió esa nota, ¿te acordás en el, eh, en el medio de la pandemia que, que promovían el tema de la autoestimulación y la masturbación? Sí. Bueno, que se armó tanto despiole de con eso. Acá la autoestimulación es encontrarse con uno mismo, recorrerse, sentirse, eh, acariciarse, encontrar cuáles son las zonas erógenas de uno mismo. Pero la masturbación es poder llegar... A concluir con el clímax, o sea, poder llegar a bajar esa tensión sexual con el orgasmo. Uh -huh. Antes eso, eh, como tabú, no se podía hacer porque si lo hacías de pronto le podía pasar algo a tu pene. Ese es uno de los tabúes más. Es como que sí. A, 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 algo malo o, o, o te agarraba eyaculación precoz. Nos metieron la cabeza un montón de cosas, <laughs> ¿no? Sí. O en realidad te transformabas en otra cosa que no era el querer estar con otras personas. Uh -huh. Entonces, a ver, hace ya tiempo que está comprobado científicamente que la masturbación es necesaria, tanto en, en, en las personas con genitales femenino, femeninos como en las masculinas, que en realidad evita el cáncer de próstata, uh -huh. que evita y que facilita que no suceda. Entonces, no es necesario solamente cuando uno está solo. Es necesario sostener este hábito porque además uno ejercita toda la musculatura que tiene que ver uh -huh. con esto. Y para seguir entrenando, porque si uno deja de tener pareja o de tener encuentros casuales y, y, y tampoco tiene masturbación, empieza a decaer todo, desde los músculos hasta el deseo. Mira tener en cuenta. Entonces, eso. aunque uno esté en pareja, tiene que jugar con la pareja uh -huh. a esto también. Hay que atreverse. Eh, para el final y cerrando, yo imagino también, acá parto de una pregunta, a ver si voy en lo cierto. Eh, creo que en general también a la gente le cuesta hacer una consulta a, a un psicólogo, psicóloga, psicoanalista. Imagino que a, la, a, a alguien del ámbito de la sexología, como me pasa en tu caso. ¿Es así? ¿Le recomiendas a la gente que, te, que nos está escuchando que si tiene alguna duda? Consulte, se abra, sí, pregunte. Por supuesto, esto para eso, para eso hacemos esto, para, para que la gente eh, se dé cuenta, a ver, qué es lo esperado y qué no, o si hay algo que, que le está pasando y que no, entien, que no entiende bien, que no se quede ahí, sino que haga la consulta. Por ejemplo, si no llego al orgasmo, si tengo relaciones dolorosas, si veo que no puedo encontrarme con el deseo, eh, si... Todo lo que genere duda es preferible consultarlo. Uh -huh. Inclusive trabajo con, con muchos profesionales, urólogos y ginecólogas acá en Bahía. Antes no, antes los médicos eran médicos y estaba todo ahí. O sea, Ahora no. enseguida, cuando ya lo orgánico está. Eh, eh, ya, ya se sabe que no pasa por, por ese tema, enseguida los mismos médicos eh, promueven una consulta con el sexo. Una mirada interdisciplinaria. Sí, porque dentro de la sexología tenemos no solo terapia sexual, sino también todo el condicionamiento emocional, la ansiedad, la ansiedad de desempeño, todo esto que en este momento donde las relaciones son casuales y todas casi, a veces es... Una primera vez, primera vez, primera vez, porque no, no se mantiene una uh -huh. relación. La verdad que la ansiedad juega un papel determinante. Entonces, no hay que esperar. Cuando, cuando hay problemas con la erección, cuando se cae la erección, cuando, cuando veo que, no, que me gusta la persona y no me puedo conectar desde la química, tengo mucha gente que hoy enseguida, enseguida consulta. Así que sí, por ¿Sí? supuesto. Es una buena, una buena oportunidad. Bueno, Marcelo, un gustazo. Quedaron temas seguramente. Y si, bueno, lo ves mal. En una de esas, hace un tiempito, te volvemos a convocar y seguimos la parte 2 de esta entrevista. Dale, ¿Te dale, Fernando. Me encanta, un placer bueno, poder compartir este momento. Un gustazo también, ¿eh? Gracias. Bueno, esperemos que haya servido la charla con Marcela, Marcela Mena, licenciada en Psicología y también en Sexología Clínica. Nos reencontramos la próxima. Gracias.